Taking everyone's loveful remembrances. Llevando el amor y recuerdos de cada uno, fui a Baba a ofrecer el bok. Y con mucho amor, Baba nos recibió, nos dio un drishti amoroso y poderoso. Baba, he traído el bok para ti. Y también el amor y recuerdos de cada uno. Y Baba con mucho amor lo aceptó. Luego dijo, se va a requerir mucho de la compañía de Baba y por eso su estado también es necesario para eso. Porque si su estado no puede recibir de Baba, no va a sentir la ayuda. Baba continuó diciendo, hoy en día debemos tener ese estado de ascenso y de semilla. La expansión llévela a la semilla como un gran árbol, porque lo que es importante es la semilla. Podría llamarse también el estado incorporal, el estado sin cuerpo y el estado angelical. Esa forma de la semilla, ese estado es muy poderoso. Sin cuerpo es para las circunstancias, situaciones, escenas del drama y así no le afecten. Porque está más allá de todo lo físico. Y el angelical simplemente está volando. No solo observa y se para a observar, no, simplemente vuela. Baba dice, depende del estado. De acuerdo a eso se recibirá la ayuda adecuada. A veces hay situaciones en las que no va a poder hacer nada y va a sentir esa ayuda porque él va a dar esa ayuda y va a sentir su presencia si tiene un buen estado. Pero si está molesta, perturbada, temerosa, no va a poder experimentar la presencia de Baba. Por eso es que entre más tenga la compañía de Baba, para eso se requiere un buen estado. Y Baba dice, para eso practique. El estado se crea con la práctica. Practica y trate de permanecer en ese estado. Al menos 10 minutos, 15 minutos, como en la forma de la semilla por 2 o 3 minutos. Practique 15 minutos. Visualizarse sentado en el estado de semilla. De esa manera, Baba dice, su estado se hará muy estable. Y especialmente en este momento, la estabilidad de su estado no solamente le ayudará a usted, sino a otras almas también. Y Baba dice, en este momento, cada uno requiere servicio mental. Todos necesitan luz y poder. Cada uno. No solo servicio a través de palabras, sino también a través de su estado y pensamientos. Porque los tiempos van a ser muy delicados. Y tienen que practicar apropiadamente para que pasen con honores. Siempre continúe recordándose, tengo que pasar con honor, con respeto y honor. Baba estuvo compartiendo hermosamente como padre y como profesor y sadguru. Tenemos las mismas enseñanzas que él nos da a todos, son las mismas. Baba dio amor y recuerdos
para cada uno y además para aquellos quienes ofrecieron Bhog. Baba dijo, el Bhog se ha ofrecido y ellos han estado conectados. De esa manera, Baba emergió algunas almas y dijo, todos ustedes están bajo el toldo de protección. Continúe recordándose, estoy bajo el toldo de protección de Baba, porque él es profesor y protector además. Entre más piense en las enseñanzas de Baba, se va a proteger de Maya, de la destrucción, de lo que sea. Así que Baba nos dio Drishti y regresé. Om Shanti. La alabanza, tú eres el océano de amor, pertenece solamente al único Padre y no puede ser una gota de amor. Esto se refiere al conocimiento. हसरत है हमारी बाबा पर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके स्वर्ग के लिए क्या करेंगे क्या haría para usted mismo usted hará planes para eso también lo hará si no realiza planes elevados para beneficiarse No será posible para el mundo recibir esa luz y poder y sakash. ¿No? El mundo no podrá recibir luz y poder de usted si no hace un plan elevado para sí mismo. Es por esto que mientras conozcan del fervor y entusiasmo en el corazón de cada uno, Bab Dada dice... Ya sea que estén celebrando su jubileo de diamante, de oro o de plata, de oro, de plata o diamante, o cualquier otra boda o jubileo que va a suceder, cada uno de ustedes con fervor y entusiasmo en su corazón le prometieron al Padre. Desde su corazón que definitivamente se volverán iguales al Padre. Todos ustedes han prometido esto. Ustedes doble extranjeros han prometido y en paréntesis dice ellos movieron sus manos. Acha, felicitaciones. Ustedes han hecho una promesa poderosa, muy amorosa, muy dulce. Y muy buena. Ahora simplemente continúen cumpliendo esa promesa. En el momento de hacer una promesa, ustedes la hacen con mucho fervor y entusiasmo. Además, son muy valientes en ese momento. Pero ¿y después qué pasó? ¿Qué pasa? Maya viene algunas veces en la forma de un ratón y algunas veces en la forma de un gato. ¿Qué hace un gato? Miau, miau. ¿Y qué harán los hijos? Así que no hagan como el gato miau de esa manera. ¿Qué hace un ratón? Un ratón roe cualquier cosa que encuentra debido a no saber que nada
roe todo, Maya además roe los tesoros de los hijos y se los traga. Algunas veces viene un león, ¿qué hace un león? Crea temor en aquellos quienes son valientes. Descorazona a los hijos, autoridades todopoderosos. No permitan que esto suceda, no permitan que nada venga. Constantemente mantengan el doble cerrojo. Este año no permitan que nadie entre. Que no entre ni el gato, ni el ratón, ni el león. Baba ha dicho en otras murlis que Maya tiene 1000 caras. Permanezca en el estado en el silencio angelical y experimente el estado angelical de doble luz. Esté absorto en el amor por el único. Al trabajar para una nueva invención, la concentración es esencial, ya sea que esta sea una invención para el mundo o una invención espiritual. Concentrarse significa estabilizarse en un pensamiento, dos puntos, estar absortos en el amor por el único. Estabilizándose en su estado de silencio, su intelecto fácilmente se liberará de divagar. Usted fácilmente olvidará su cuerpo y el mundo físico y comenzará a experimentar el estado angelical de doble luz, o sea, liviano y luminoso. Om Shanti. Om Shanti. Absorbas, esté absorto, arrobado en el amor por el único. Absorto. Como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila contaban, ¿no? Ahora escucharemos a Mohini Didi. Como lelo, embelesado. Om Shanti. Om Shanti. Happy Sadguru to everyone. Feliz día del Sadguru para cada uno. Sadguru Baba. Baba, el Sadguru, o sea, el guía espiritual de la verdad, directions, teachings, nos da instrucciones, enseñanzas. And when we follow them, y cuando las seguimos, cuando seguimos esas instrucciones, estamos protegidos siempre. El poder y enseñanzas precisas, instrucciones emergerán
porque es profesor y protector además. Además, él explicó hermosamente que será su compañero. Pero para experimentar esa ayuda del compañero, usted necesita tener un buen estado. Y así va a poder experimentar la ayuda adecuada. Y además, va a poder pasar muchas situaciones o cancelaciones kármicas, lo que sea. Es muy importante tener un buen estado, una buena práctica. Baba especialmente habló del estado de la semilla y así va a poder ascender. El árbol entero está inmerso en esa semilla y también el estado sin cuerpo para que las cosas físicas no te afecten y el estado angelical. Y para eso definitivamente se requiere mucha práctica, porque solo con la práctica ese estado permanecerá estable por un minuto o dos, no, por 10 minutos o más. Así que el mensaje de Baba hoy fue en la compañía de él y en la compañía de su propio estado para obtener la protección y ayuda de Baba. Así es como él nos cuida. La tarea para mañana también es muy hermosa. Esté absorto en el amor del único, por el único. Es un tipo de concentración y Baba dice, solamente cuando hay concentración va a tener nuevas ideas, planes, como eurekas, ¿no? Y estar en el amor, permanecer así enamorado con el único. Así, automáticamente habrá concentración y nueva invención. Algunas veces recuerdo que Baba dice, que nos dijo fue que haga algo nuevo, algo diferente. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Haga algo nuevo. Eso requiere concentración. Todos los inventos, descubrimientos, incluso cantantes cuando, o los poetas cuando escriben nuevas canciones o poesías y están alegres y experimentan algo, encuentran que emergen canciones hermosas, emerge un buen poema. Eso es lo que tenemos que hacer, tener amor por el único, permanecer inmerso en el amor, esa es la verdadera concentración. Baba dice, al funcionar en una nueva invención requiere concentración, ya sea para el mundo o para el mundo espiritual. Y eso significa estabilizarse en un pensamiento, la concentración, ¿no? Estar absorto en el amor por el único. Estabilícese a sí mismo en el silencio. Su intelecto y mente se liberarán de divagar. Porque a veces pensamos mucho. Entonces estemos en un dulce silencio y en ese silencio no solo va a sentirse estable, sino que nuevas ideas emergerán, nueva percepción
y olvidará con facilidad el cuerpo y el mundo físico y comenzará a experimentar el estado doblemente luminoso. Es solamente cuando hay amor por el único que se puede sumergir. Y cuando esto pasa, eso, el resultado es la concentración. Siempre decimos que Manki Lagan, el amor desde el corazón, ¿me entendí? No solo intelectual, mi único Baba. Él es mi profesor, mi Sadguru. Nos da sostenimiento constantemente en la confluencia. Somos muy afortunados de obtener esta ayuda de Baba, este sostenimiento. Pero tenemos que continuar haciendo nuestra tarea. Y es tan grato cuando el profesor mismo está con nosotros dándonos tareas. Deberíamos de continuar practicando para hacer estable nuestro estado y todos los otros estados. Om Shanti. Compartir de los ancestros. La de Yankee, jovencita, mírenla ahí. Ahí, Gulzar. Pureza e inocencia. Instrumento de Dios humilde y constructivo. Una verdadera gopi. Las todas son las almas ancestros que ahora forman parte del equipo de avanzada. Palabra de sabiduría es el compartir de los ancestros. ¿Cómo el drama nos ayudó? De acuerdo al drama, él tenía que pagar dinero en un año. Él prestaría dinero con intereses para 3 meses. Como resultado, su reputación en el círculo de los negocios de Calcuta se disparó. Su reputación social aumentó. Brijinda Dadi, el hermano de ella, vio y dijo esto a su papá. Él es muy bien conocido, propietario de una gran compañía en Hyderabad, y le dijo a su papá que su hermana debería casar al hijo, casarse con el hijo de Dale Raj. Así que casó a Vishubai, era como el apodo del hijo, ¿no? Brijinda Dadi se casó con el hijo de Brahma Baba. De esta manera tuvieron muchas como curvas en su vida. Al inicio, él tuvo una vida muy feliz, pero ¿qué sucedió después de eso? Que Shiva entró en este cuerpo y como resultado, Baba tuvo que irse a Benaras. Vino a Hyderabad y comenzó a entregar el conocimiento a los de su hogar, a Yashoda Bhavan. En Yashoda Bhavan, él comenzó clases en un cuarto de 10x10. Gradualmente el número de estudiantes comenzó a incrementar. Tuvieron que romper las paredes para hacer una extensión en esa habitación y como el número continuó aumentando, Baba comenzó a aquellos de ustedes quienes estudiaron la vida de Dadi Prakashman y vino por primera vez cuando Baba leía la Murli en ese espacio.
De esta manera inició y Baba escribió al compañero. Él vio cómo el drama giraba desde el inicio de los negocios, entregando el conocimiento. Él le dijo al socio, cualquier cosa que desea pagarme, págueme. O sea, no exigió una suma, ¿no? और बाबा ने अपने पार्टनर को लिख दिया कि तुमको जो देना है मुझे दे दो मैं तो यहां पर बैठा हुआ हूं मैं estoy aquí y no vendré a Calcuta. Así que Sai Rama dijo, yo no sé cómo vender diamantes, no tengo la habilidad de identificarlos, de reconocerlos. उसने क्या किया अपने साई राम पार्टनर जो था उसने क्या किया उसने कहा कि मुझे तो डायमंड बेचने को आता ही नहीं है मेरा पहचान नहीं है डायमंड क्या होता है कैसा होता है कितने कैरेट का होता है क्या होता है वो सारा इसलिए así que le escribió a Brahma Baba cualquier dinero en efectivo que había en el banco y le llevaré todos los diamantes que están almacenados las joyas el oro la plata etcétera वो सब मैं ले लेता हूं और आपके पास आपको मैं स्टॉक में जो भी डायमंड है और जो भी डायमंड ज्वेलरी बन रही है यहां तो जेवर बन रहे हैं गोल्ड सिल्वर आदि जो भी है वो सब मैं आपको दे देता हूं एक इसी को से मीरा साई रामा engañó él tomó el efectivo y le dio las joyas a Baba que eran menos Baba dijo cualquier cosa que sea es drama Él llevó la joyería de menos valor y le dio el efectivo a Sai Rama diciendo drama. ¿Qué hacemos en el negocio? Peleamos. Usted la mitad comparte y lo mío es la otra mitad. Y peleamos en la corte. Hoy en día 60% de los casos en la corte tienen que ver con propiedades. Este es mi negocio, mi buena voluntad. Esta es la forma de discutir en los negocios, pero Baba aceptó el drama. Así que usted no puede haber tenido este pensamiento, ¿qué fue la ganancia de esto? Baba tuvo los diamantes, él mantuvo los diamantes almacenados y así fue que él necesitó venderlos. Como él necesitaba, los vendió, perdón. Dada Bishwa Kishore los vendería en Calcuta, los precios aumentaron. En aquellos días eran guineas, una guinea equivalía a 9 rupias. Y una rupia hoy en día son como $68. Ve, un dólar es como 68 rupias. Hoy en día ellos valen 22,000 rupias, 25,000 rupias. Como resultado, cuando la propiedad se dividió, él recibió menos, pero el valor de los diamantes continuó aumentando. El efectivo de Shrimra permaneció igual, pero el valor de los diamantes subió, así como el drama dio un giro. Sai Rama mantuvo el efectivo y él perdió de acuerdo al drama. Es que como este hermano es contador, pues el efectivo permaneció así. Aquí Brahma Baba tuvo diamantes, su valor continuó aumentando y como resultado avanzó y con base en que la llave fue establecida, 250, 400 hermanos y hermanas llegaron y además los sostuvieron con esos ingresos, ¿no? Por eso decían que él estaba loco, Brahma Baba, porque entregó todo ese dinero a las hermanas, que eso era algo insólito socialmente en la época.
Las mujeres no manejaban dinero. Om Shanti Vakti Parivar, such an interesting class by Ramesh Bhaiji. Interesante la clase Ramesh Bhai, dice Bhumi. Vinimos a saber un poco la historia de Brahma Baba. Gracias por esa clase. Mañana viernes, ese es el horario. Hay un programa de Madhuban a las 8:30 a.m. hasta las 9:30 con la hermana Suman. Experimentando nuestra Yaya. La hermana Suman es de Jan Sarovar, residente allá. Es una hermana muy alta. Y hay clase para los niños a las 5:00 p.m. Y en la noche es igual el programa. Bienvenidos a las Murlis del 69 en adelante. Multimillones de fortuna y bendiciones. Hablando al corazón de un ángel. Discierna el estado completo final, es el título. 8 de junio del 72. Puede ser una cosa ordinaria, pero la maravilla es mantener el equilibrio. Ustedes han visto el acto de la cuerda floja, el que camina en la cuerda floja, ¿no? Aquí también la maravilla es de mantener un equilibrio preciso. Sin embargo, usted no mantiene ese equilibrio. Cuando usted escucha la alabanza, incluso se intoxica mucho más. Y cuando escucha la difamación, siente desagrado. De hecho, no debería haber ni intoxicación a través de la alabanza, ni desagrado a través de la difamación. Los dos estarían bien equilibrados. Cuando eso pasa y cuando usted se mira a sí mismo como un observador desapegado, experimentará maravillas. Usted experimentará contentamiento en sí mismo y otros además estarán contentos con sus acciones. Sin embargo, porque usted está carente en este esfuerzo debido a la falta de equilibrio, no tiene esta vida de bienaventuranza que debería. ¿Qué deberían hacer ahora? Mantener un equilibrio preciso. Existen muchos pares de cosas, ¿no? Para el equilibrio, ser amoroso y desapegado. La alabanza y la difamación. Este es su camino de familia. El alma y el cuerpo también son dos. Bab y Dada también son dos. La transformación del mundo sucede a través de ambas. Así que el sendero de la familia es imperecedero y eterno. En los hogares Lokis también, si uno avanza muy bien y el otro está flojo, es decir, si no hay un equilibrio preciso, entonces hay conflicto y se desperdicia el tiempo y no va a poder obtener el estado elevado que debería. ¿Cómo le llamaría a aquellos quienes caminan con un solo pie? Cojos. ¿Tal persona podría dar un salto alto o correr rápido? Así que en esto también, si no hay
Ecuanimidad no sería la palabra, sino igualdad. ¿Cómo le llamaría a tales hacedores de esfuerzos? Si en sus esfuerzos tiene logros más grandes a través de una cosa y experimenta debilidad en otra, debería entender que no va a poder dar un salto alto. No podrán correr. Así que cuando no puede dar un salto alto o correr, entonces, ¿cómo se acercará a la perfección? Usted desarrolla esta debilidad la cual usted, de la cual usted mismo habla. Al momento de dar amor, está inmerso el poder, y en el momento que se necesita poder, el amor se sumerge. Así que eso no es un equilibrio preciso, entonces, ¿verdad? Cuando no, cuando existe un equilibrio perfecto de los dos, a eso se le llama una maravilla. En algún momento uno es más poderoso y el otro también va a ser más poderoso en otro momento. Entonces, eso también es un asunto diferente. Sin embargo, cuando hay un equilibrio preciso de ambos al mismo tiempo, a eso se le conoce como perfección. Si uno está inmerso y el otro ha emergido, entonces solamente uno crea una influencia. Las chaktis siempre son representadas con ecuanimidad en dos virtudes, siendo amorosas y personificación de poder. Om Shanti continuará. Thank you.